Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Y como ya pudieron ver, estamos aquí haciendo limpieza en mi cuarto. Estoy arreglando porque tengo un desastre. Y ya se me había juntado la ropa. Lo que menos me gusta hacer, que es doblar ropa. Ya se me había juntado el mundo. Pero ya ahorita ya terminé de doblarla. Ya la guardé. Ustedes vieron que tenía ahí y ya. Ahorita vean. Ya no tengo nada en la cama y ahorita nada más ya pues voy a empezar a descombrar para barrer y a sacudir. Porque les digo, tengo un desastre en este cuarto. Ay, y bueno, vamos a seguirle. Pero antes, oigan, no olviden suscribirse. Acuérdense que aquí abajito hay un botón que dice suscríbete, me ayudarías mucho suscribiéndote, dándole like, compartiendo y comentando. Oigan, por cierto, ¿qué creen? Que me picó una abeja, no sé si alcanzan a ver. Mi mano ya está menos infladita, pero ayer, hoy en la mañana, estaba súper inflada, parecía sapo. Pero ya va mejor, no sé, ahí se alcanza a ver como gordita. Es porque me picó una abeja ayer. Pero bueno, vamos a seguirle. Me cambié la playera porque fui por Santi a la escuela y pues me falta todavía limpiar allí en mi cuarto, me falta sacudir los muebles, nada más que ya me fui por Santi y me estoy haciendo la comida porque pues ya tendría que haberla hecho y no la he hecho, se me, no sé, se me pasó que tenía que hacer comida. Pero ya la estoy haciendo. Voy a hacer rajas con pollo. Aquí ya está mi pollo y es pechuga. Y pues aquí están los chiles, los estoy pues tatemando y los quiero hacer antes de irme a lavar los trastes, para que en lo que se sudan ahí los chiles, pues mientras yo me vaya a lavar los trastes y terminando. Lo bueno que no son muchos porque ayer en la tarde dejé sin trastes, o sea, trastes... Sí, no dejé trastes sucios, pues más bien. Entonces no tengo muchos trastes, así que en lo que se sudan los chiles, voy a aprovechar rápido para lavar los trastes y ya regreso y sigo con la comida. Y y ya porque ahorita es la 1, o sea que ya se me hizo tarde, ya tenía que haber dejado por lo menos el pollo cocido y los chiles para que ahorita regresando ya nada más estuviera desmenuzando la pechuga. Pero no lo hice, entonces pues bueno, ya no hay que lamentarnos. Oigan, les quiero enseñar algo. Puse este chayote a que le saliera la raíz y vean, ya le salió la raíz. Y tengo otro, que eso no se los enseñé, tengo otro, uno más grande que ese, que igual, de hecho lo compré así, precisamente porque ya traía ahí como la plantita, la raicecita. Igual lo puse en agua y le salieron las raíces súper rápido y ya lo planté. Y ahorita van a ver, ya creció, ya le salió más la plantita. Ahorita se los voy a enseñar, ahorita que vaya para allá afuera. Y también les voy a enseñar los pepinos, también ya están súper grandes. Ya terminé de lavar los trastes. Les voy a enseñar los pepinos. Chéquense cómo va este. Ya está bien grande, pero aún no trae pepinitos. Y esta es la lechuga. ¿Se acuerdan que las que pusimos allá en el pequeño huertito? ¿Se recuerdan que la lechuga se secó? Y se había logrado solo la acelga, pero ¿qué creen? Que mi perro me la sacó. Así que no tengo acelga, no tengo nada ya ahorita. Y por eso puse de nuevo lechugas. Y no las he pasado para allá porque estoy esperando que se hagan un poquito más grandes. Vean, tengo 5. Ahí están 3 y aquí están 2. Y aquí está el chayote. Ya viene. Es la primera vez Bueno, ya otro día ya había sembrado, hace mucho tiempo. Todavía no teníamos bardeado y se metió un perro y se lo llevó, lo rascó y se lo llevó. Entonces, después volví a plantar otro, pero no se me dio. Y ahorita ya vean, ya va este. Esperemos que este sí, no sé. Este es lo más que he llegado del chayote. Los otros ni siquiera había sacado la plantita cuando los enterré. Entonces ya vamos de gane. Y acá tengo los otros pepinos. Y este ya trae pepinos, vean. Ahí vienen dos. No se alcanzan a ver. Ahí vienen dos pepinitos. Y aquí son tres. Son tres plantitas y ya les puse esa malla para que se enreden. Igualmente aquí ya les puse esa malla para que se enreden igual el pepino y el chayote ya que crezca. A ver, vamos a ver cómo nos va con el chayote. Pero bueno, vámonos ya para hacer la comida porque si no se me va a hacer más tarde. Oigan, ya comimos. Según yo les iba a enseñar cuando estuviera servido en mi plato y se me olvidó. Pero ya comimos. Ahí están las rajitas con crema. Creo que no se ven muy bien. Ahí están. Creo que ahí están. Son rajitas con crema y pollo. Esta es de mis comidas favoritas. Ay, no, ya. Y ahorita ya terminamos de comer y se fueron ellos porque mi esposo le anda dando clases de manejo en el carro, entonces se fueron a las clases de manejo. Y ahorita terminamos de comer y ya estoy limpiando la mesa, pero dije, ay, yo estaba grabando, no me acordaba. Pues ya les digo que esa es de mis comidas favoritas porque cuando iba a la secundaria recuerdo que siempre pues iba a comer a la casa de mi abuelita. Y cuando mi abuelita hacía esta comida era de mis favoritas. Yo repetía a veces como 2 o hasta 3 veces. Ya luego estaba bien súper llena, ya no me cabía, pero quería seguir comiendo porque me encanta cómo las hace mi abuelita. También otra comida que hacía mi abuelita que me encantaba era la carne de puerco en salsa verde. Ya sea así solita o con ciruela, o con haba, o con nopales, o con, ¿cómo se llama? Otra, la verdolaga, con la que fuera, sabía súper rico, me encantaba. Recuerdo pues esos tiempos y no sé, siento bonito. Aun cuando voy a Morelos, mi abuelita todavía cocina, y ya sabe pues que me gusta eso, me decía, le dije, hice porquito en salsa, y yo, ay, qué rico, me encanta, sí, me gusta mucho. Como que la sazón de las abuelitas, no sé, como que tienen un toque especial. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Sus abuelitas también cocinan rico? Yo creo que todas han de decir, mi abuelita cocina, es la que cocina más rico, ¿no? Y todo, pero sí, de verdad, sí cocinan ricas las abuelitas. También el pozole, no, bueno, todo lo que haga mi abuelita le sale súper rico, bien rico y me encanta. Me encanta. Ay, no, pero sí, oigan, ¿y qué tal seguimos con este calor? Ya no está haciendo tanto, pero pues sí, ¿vieron las lechugas? Estaban un poquito tristes porque por lo mismo del calor. Bueno, creo que ahí ya no se veía tanto porque antes de que se las enseñara las tenía yo en el sol. Pero las cambié porque las cambié ahí a donde estaba la maceta para que les dé un poquito la sombra. Por el calor, porque las pone triste, a pesar de que yo las riego, igual vieron el pepino, o sea, las hojas las pone triste y es por el calor, porque por falta de agua no es. Yo todas las mañanas las riego y pues sí les echo pues bastante agua porque como ahorita está haciendo calor, necesitan pues para resistir todo el día. Los pepinos como que sufrieron para poder pegar porque por el calor, hagan de cuenta que en la mañana estaban bien y tarde noche, ya como ahorita que son como las 6, 6:30, también están bien, pero como a partir de las 12 hasta las 4 estaban súper tristes por lo mismo del calor. pero ya poco a poquito ya empezaron las lluvias, gracias a Dios. Ahora esperemos que no se vengan así como demasiado fuertes, ¿no? Pero sí, pero bueno. Pero bueno, y otra cosa, que ya van a salir los niños de vacaciones, oigan, ya van a salir. Ay, cómo cambio de tema, de mi abuelita, las plantas y ahora las vacaciones, pero ya tenía buen que no platicaba con ustedes. Ya van a salir de vacaciones y tengo algunos planes, algunas ideas para hacer unos cambiecitos aquí en mi casa. Pues nada de construcción, obviamente, porque pues ahorita no vamos a construir, ya les había dicho que no le vamos a hacer nada a la casa. Pero algunos como detallitos que ya irán viendo ustedes. Por ejemplo, les voy a dar una idea porque pues, para que sepan, ¿no? Vamos a cambiar ya, ahí están las cortinas. Bueno, no se ve, pero voy a cambiar las cortinas, ya no los voy a tener en el lacito, voy a cambiar eso. Y ya no les voy a decir para que sigan viendo, pero una de las cosas que sí voy a cambiar es eso. De todas las ventanas voy a cambiar, le voy a poner, ya verán que voy a ponerle, pero sí, voy a hacer eso. También aquí en la sala voy a hacer otro cambiecito, ya lo verán. Pero vamos a ir poco a poco. Ya espero ya las vacaciones porque ya necesito, ya quiero dejar ese puesto de la vocal porque sí me quita demasiado tiempo. Pero bueno, pues ya hasta aquí voy a dejar el video de hoy porque creo que ya hablé mucho, ya no quiero aburrirlas con tanto bla bla bla. Así que nos vemos para el próximo video y que Dios me los bendiga muchísimo. Y no olviden suscribirse, recuerden acá abajo hay un botón que suscríbete, no se les olvide darle like, compartir y ya déjame tu comentario aquí abajo y yo te contestaré. De verdad que sí les contesto. Ahorita creo que ya me tardé, pero hoy prometo empezar a contestarles, de verdad que sí. Entonces nos vemos para la próxima y que Dios me les bendiga. Bye.